Bienvenidos. La falta de aceleración y la pérdida de potencia pueden ser síntomas de diversos problemas en el sistema de propulsión de tu automóvil. Vamos a explorar algunas de las posibles causas y soluciones para que puedas entender mejor qué puede estar sucediendo. Filtro de aire obstruido. Un filtro de aire sucio o obstruido puede restringir el flujo de aire hacia el motor, lo que resulta en una disminución de la potencia y dificultad para acelerar. Reemplazar o limpiar el filtro de aire puede solucionar este problema. Bujías desgastadas. Las bujías desgastadas o sucias pueden afectar negativamente la combustión en los cilindros, lo que se traduce en una falta de potencia. Reemplazar las bujías de acuerdo con el intervalo recomendado por el fabricante puede resolver este problema. Problemas con el sistema de combustible. Una bomba de combustible defectuosa, un filtro de combustible obstruido o inyectores de combustible sucios pueden causar una mezcla inadecuada de aire y combustible, lo que resulta en una pérdida de potencia. Un diagnóstico exhaustivo del sistema de combustible y la limpieza o reemplazo de los componentes problemáticos puede ser necesario. Fallas en el sistema de encendido. Un sistema de encendido deficiente, como una bobina de encendido defectuosa o cables de bujía en mal estado, puede causar una falta de chispa adecuada en las bujías, lo que afecta la potencia del motor. Reemplazar los componentes defectuosos puede solucionar este problema. Problemas con el sistema de escape. Un escape obstruido, como un catalizador tapado o un tubo de escape dañado, puede limitar la salida de los gases de escape, lo que afecta la potencia del motor. Inspeccionar y limpiar o reemplazar los componentes del sistema de escape puede ser necesario. Recuerda que estas son solo algunas de las posibles causas de la falta de aceleración y pérdida de potencia. En casos más complejos, puede ser necesario consultar a un mecánico profesional para realizar un diagnóstico exhaustivo y aplicar las soluciones adecuadas. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.